Hola, molt bona tarda, molt bones tardes a tots. Uh, avui tenim la, la darrera sessió pro del festival, el Filmets Pro. Com sabeu, fa uns quants anys que el festival hem incorporat aquestes activitats més industrials i aquesta uh, és la, la darrera sessió de totes les Filmets Pro que s'han fet tota, tota la setmana. Si us sembla bé, passaré al castellà perquè tenim alguns amics i coneguts i cineastes que són de fora de Catalunya i hablarem en castellano, també, per diferència d'Elvira. De Ara us presentaré a Elvira i Clarissa. Clarissa, les preguntes en espanyol i Miquel, Traducirá al inglés y después del inglés al español o al catalán, es igual. Julián, <laughs> uh, os presento uh, como cada año, desde el primer año que hicimos el Filmes Pro, creo que es el, la actividad que estamos haciendo cada año, ¿no? llevamos muchos años haciéndola, un poco um, modestamente, pero con, con el, el trasfondo pedagógico, que no es nuestra misión de los festivales, uh, de hacer llegar a los cortometrajistas todas estas posibilidades de promoción de un cortometraje. Que van más allá de un festival, ¿no? Porque lo normal es que, esto lo sabéis, que soy varios de aquí, que habéis estado en muchos festivales y os habéis movido, pues inscribís la película en una plataforma, es igual, Seleccionan un festival y si no os lo seleccionan os desanimáis, yo lo entiendo porque también me ha pasado y me pasa, pero en última hora hay muchos festivales con mercados, cada año lo, lo vamos repitiendo, ellas tienen muy, mucha experiencia también en festivales de mercados y veremos. Será un caso práctico de las, las oportunidades que han tenido con la película más allá del festival. Si os parece bien, eh, bueno, Mando, empezamos. Tenemos a Elvira Barboza, que eres argentina de origen, pero también francesa y algo española. ¿Cómo va eso? franco española o... Sí, soy eh, argentina de nacimiento, de nacimiento y española de adopción. Y porque llegué a los tres años a España y a los 23 me fui a Francia a terminar los estudios de Erasmus y ahí me quedé. Ella es una cortometrajista que ya tiene bastantes años de experiencia. Los que, que queráis venir hoy va a hacer la premier en España de su último cortometraje o cortometraje, eh, que viene a ser La Sombra de los Cuervos, ¿no? más o menos, sí. la, la traducción. Exactamente. y bueno pues muchas gracias por estar aquí por nos favorito. hemos encontrado en algunos festivales y mercados y creíamos que era una persona que por tu experiencia y por los resultados que te ha dado moverte mm. ir a los festivales pero también ir a los mercados y creemos que es un caso importante ¿no? perdón mm. ahora, ahora ya la estaremos aquí yeah. <laughs> la de la derecha soy la yo la la derecha <laughs> hemos puesto Argentina-Francia pero no sé si también tienes algo aquí en España, ¿no tenías familia no? Sí, ¿no? sí, bueno, ah. yo tengo mi familia que se exilió aquí eh, a España y entonces están aquí eh, y tengo la nacionalidad española. A ver, entonces mm. es, eres franco, español y eh, Franco, argentino, argentina, vale. española. Bueno, la francesa todavía no la he pedido, pero ah, estoy bueno. en, en trámite. <ríe> <ríe> Gracias. Tengo dos hijos en Francia y todo esto, sí. Gracias por estar con nosotros. ¿Es la segunda vez o tercera, ¿Segunda vez que vienes a La el segunda mes? vez, sí. segunda sí, vez? Sí. Tuviste hace tres o cuatro años un corto en competición, creo. Sí, en el 2017, un corto de cinco minutos eh, cómico, autoproducido. O sea, yo lo que tengo la experiencia de mover el corto es más bien con todos esos cortos que hice en una época. A partir del 2014 tuve como una bulimia de corto y... Porque los hice en situaciones autoproducidas, pero digamos eran laboratorios creativos que son los Quinos, un movimiento de creación de, de cortos, de laboratorios donde se juntan eh, profesionales y amateurs, eh, y ama, no sé cómo se dicen eso, amateurs, eh, y, y se hacen películas en tres días, eh, en, durante una semana o dos. Eh, todo el mundo se une para hacer la película de uno, se une para hacer la película del otro y así. Y entonces se hice muchos y los moví, los moví en festivales y así conocí a gusti. Y luego ya poco a poco también de haber ido a festivales encontré una productora y después de la y ahí ya hice mi primer corto producido en Francia con una temática sobre el exilio argentino en Francia. Bueno. Si acaso hablamos también ahora de estos detalles de estos del kino, sí. el tema kino que a muchos les suena a chino el kino, pero bueno. Pero y... sí es un interesante para, para lanzarse mm. y, y realmente ahí me ha dado frutos y, y ahí es donde he aprendido cómo funciona toda la industria del corto y los festivales y los mercados y entonces a... en entrar. este último corto y... no ya se lo hemos dado a un distribuidor, pero también hay que encontrar un distribuidor eso también es. Es ah, otra cosa, ¿no? Ahora entramos en todos esos detalles y hacemos las presentaciones. Perdona. Ah, no, no, faltaría ¿Es más. Es verdad, me he lanzado no, no, yo. No, 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 si va bien ay. porque había dos temas que no me acordaba de, de, de tratarlos y me ha ido perfecto. También tenemos aquí uh, tenemos a Clarissa Jacobson, uh, productora, escritora, directora. Uh, bienvenida. Gracias. Welcome to Badalona Film Festival. Ay, ay. <laughs> ella, ella és original, ella viu a Los Angeles, vive en Los Angeles i uh és -huh. original de, originari de Minnesota. Com uh -huh. se dice en anglès? Ah, oh, Minnesota, sí. Minnesota, Minnesota, Minnesota. Minnesota. Minnesota <laughs> la pronunciació. Yeah. La vam tenir aquí Badalona, si no recordo malament, la tuvimos el año 2019, antes de la pandemia. 2019? What? You were here in 2019? Yeah, right before the pandemic. It's lucky. I va venir a presentar mm -hmm. un cometratge mm -hmm. que teníem amb secció oficial, que es diu Lunch Ladies. També és un... Nosaltres hem intentat portar dos, dos perfils diferents dins el món del curtmetratge, con experiències diferents, perdoneu, eh, uh, en pel·lícules diferents, en dos països diferents, on la promoció, la financiació del cortometratge és molt diferent. No? Per això és important. Mm. Ella estuvo aquí, eh, uh, su pel·lícula, Lunch Ladies, Estuvo en la ceremonia de inauguración del festival más importante del mundo en Clermont-Ferrand, ¿no? Yes, at the opening Clermont-Ferrand Sí, sí, festival. sí, sí, sí. Your film, yes. Yes, very exciting. Y, y, y es un <laughs> ejemplo también de, de tú llegas a Clermont-Ferrand, hay 8000 películas en el mercado, 8000, en 10 días 160.000 espectadores, 3000 acreditados y bueno, claro, si, si no las 8000 películas que hay en el mercado, las 300, 400 están en competición, claro, aquello es un visualmente, bueno, carteles de esta película, carteles de la otra, flyers, están escuelas, escuelas de cine... Bueno, esta mañana, no sé si habéis estado también, lo ha explicado muy bien la, la subdirectora de ICA que hemos tenido aquí y ya, ya, ya ha dado muchas fórmulas también de, de cómo pedir ayudas, ¿no? Y, bueno, en este caso, uh, muchas, muchas gracias y, en todo caso, vamos por orden. Si te parece bien, empezamos por ti. Y trataremos varios temas que creo que son de importancia y también tendréis la palabra, accederemos a un chat. No sé si hay alguien preguntará algo más adelante. Bueno, <coughs> um, ¿cuáles son tus inicios en el mundo del cine? Inicios en el sentido que coges una cámara, decides rodar un corto, montarlo. Ah. A nivel de cortometrajista, porque ella, tú trabajas también como montadora. Sí, trabajo como montadora en, en la televisión francesa, como por libre, freelance. Y, bueno, yo hice algo bastante clásico. Hice la carrera de la Complutense de imagen y sonido, pero luego me fui de Erasmus a Francia y allí mi primer corto lo hice en la Facultad de Francia, en seis, 16 milímetros, pero no lo moví. No lo moví, una pena, porque en ese momento me metí a trabajar de, de efectos especiales y tal. Y cuando realmente empecé fue con, haciendo el kino mi primer corto fue en un kino que se organizó en mi barrio y, y este lo moví un poquito y sobre todo es el corto que hice, que, que me eligieron Filmets, yo creo que era el 2017, eh, quizá, no me acuerdo muy bien, pues ese fue el primero que hice realmente y empecé a mover y, y lo moví pues a través de plataformas. Ay, ahora me veo. Ahora, ahora. A a mí ahora, a ver, pues. ahora voy a poder decir, como en los conciertos, súbeme, que no se me oye aquí. Y perdón, lo rodaste en 16, pero te lo telecinaste y. Y lo monté, y lo, monté, sí, lo hice, lo, sí, era cine experimental, hmm. pero no lo moví. O sea, se quedó en un cajón. Nos lo enseñas por eso. Tenemos Se lo enseña a mi familia. <laughs> y tú, por. por hemos coincidido en muchos mercados, muchos festivales, mm -hmm. o en algunos, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú moviendo tus películas? Porque tienes un distribuidor, que este es otro caso, ¿no? Mueves la película tú, la mueve él. Lo mueve. Ella, ella, ella hizo. Claro, ella es un ejemplo de cómo ha promocionado su película, ¿no? O sea, aparte de la película, pues hace su. Como la mayoría de la gente que quiere que su película tenga visibilidad, Hace mm -hmm. sus flyers. Tus tarjetas, tus pósters, mm. y entonces tú cómo cómo va esto, el distribuidor por un lado, tú por otro, y esta experiencia en los mercados cómo ha sido, contando también que me contabas antes la experiencia de Cannes, ir al festival de Cannes, festival con de una Cannes? mano delante y otro detrás y la película. Sí. Un poco esta experiencia, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué mercados? Has... Bueno, yo, por ejemplo, el Festival de Cannes, las películas que yo había hecho autoproducidas, que, que no había sido un gran gasto, porque es... esas no las había enviado al, al mercado, porque cuesta, tiene un, tiene un precio, no sé, son 60 euros. No, en Cannes ahora eran 95, y si no te seleccionaban la película para el mercado, te, las, te los devolvían, pero ahora... Ah, ¿sí? Sí. No, ahora son 65. O 55, el... oh, 55. 60, 55. Pero antes había 3.000 cortos en el mercado y ahora hay oh, 600, 700. 500. Ah. No, hay menos. Hay ah. muchos. O oh, 500. Hay, no, hay, no, hay pocos sí. comparado con. Claro, y no porque. Te ahora devuelven, es como... Y no te devuelven el dinero sino sé. si no te lo seleccionan. O sea, el negocio es mucho ah. más grande. Manera, ok, ¿no? esto lo conoces mejor tú que yo. yo bueno, sé desde que, el año pasado, ¿eh? es el claro, segundo año, lo han cambiado. Yo sé que estaba allí, y sí, ahora te dan como la selección en el mercado como es más selectiva, te dan un sello como una especie de, de Laurel, que es Short Film, eh... short, film, corner. Short, film corner. short Film Corner. O la palma de no, eh, la palma. Sí, no sé. Es... <coughs> short film Corner es de Clermont Ferrand, ¿no? No, Short Film Corner es, es el de... de En Cannes. En Cannes, bueno. Eh... Short Film Market es el... ok, short... ah, okay, bueno. Y, y entonces nada, te dan ese sello, y, pero sobre todo para mí lo importante no es que estés en el catálogo, porque no sé si muchísima gente lo ve, las ve las películas, yo creo que la mía no ha sido muy vista, pero lo que ha sido importante es estar allí esos días e ir haciendo contactos e ir conociendo sí. también qué posibilidades hay para la próxima película. Por ejemplo, gracias al... Al uh, haber estado en el mercado esos días, eh, lo que he conseguido es eh, conocer una residencia de escritura en Córcega en la que me presenté y he sido seleccionada. El mes que viene me voy un mes a escribir, todo pagado, pagado para escribir. Esa la conocí allí y conocí también a una persona que va a mover mi corto en Francia. Eh, para ventas, que es la agencia de cortometraje, para las... Una películas de las más prestigiosas. De más prestigiosa. uh -huh. Y que mi productora no se lo había pasado. Entonces, gracias a ver a, ver a las personas directamente... Se, hacen, se avanza muchísimo más que enviando un mail que tiene, todo el mundo te hace en O sea que de alguna manera recomiendas, aunque es un esfuerzo económico, es que esta mañana forma. creo que estabas, ¿no? Sí. A nivel del ICA hay ayudas para cortometrajistas para ir a festivales, sí. mercados, no, nadie conocen y saben normalmente cómo acceder. Entonces tú recomiendas que si sí puede ser, ¿eh? cuando tú inviertes en, un, en tu uh -huh. corto, te guardes una parte de la producción para esta promoción, ¿no? Porque tú vas a Cannes, Sí. Después de ir a otros festivales en muchos años, pero allí se te abren muchas puertas. ¿no? Por eso... sí. sí, sí, no, se te abren muchas puertas es eso, crear, crear red, crear, hacer contactos. Y, y no es solamente, me he dado cuenta que no es solamente estar en uno, porque el hecho de haber visto, por ejemplo, en Clermont-Ferrand, pasé porque me dieron un premio importante y pasé solamente tres días a recibirlo y me fui dos días, estuve. Y, pero conseguí pasar también en el mercado y conocí una persona de un festival de Bulgaria pues la vi así de pasada estuvimos hablando un rato pero el hecho de volverla a ver en Cannes es como que ya se va el contacto es más ah, ya te tomas unas copas y ya es como que ya se lo envías directamente y te hace el descuento para su festival O sea que yo pienso que hay que estar ¿eh? sobre todo al principio. Luego ya puede ser el productor también que esté, pero, pero en todo caso yo como realizadora me ha dado frutos sí, estar ahí. ¿no? Además decir una cosa importante, ¿no? Tú vas y aunque dices que tu película crees que ha sido poco vista o visionada, en el caso de Clermont y Short Film Corner creo que todos los acreditados tienen seis meses o un año la posibilidad online de ver tu película. Esto es muy importante, ¿no? Porque mm. no hay nadie que vaya allí. Bueno, en Clermont hay 50 cabinas de visionado, en Cannes también, más o menos lo mismo, que prácticamente están llenas a todas horas. Sí, es, claro, es imposible, ni 8.000 ni 1.000, en cuatro o cinco días verlas, ¿no? Pero tienes esta opción y la ventaja de estas bibliotecas es que cuando el profesional, cuando digo profesional, digo un programador de un festival o un programador para plataformas o un o un comprador de cortos, ¿no? Mm. Aparte de que te lo puedan pillar para alguna plataforma, una televisión, etcétera, etcétera, siempre hay festivales, ¿no? A nosotros nos ha pasado mm. con el corto que hicimos de animación el año pasado, lo presentamos aquí, que vas a un sitio y como que está en la biblioteca, te ha llegado cada semana, oye, pues un festival de Colombia, no sé qué, no sé cuánto. O sea, el hecho, tú recomiendas inscribirlo en festivales que hayan mercados, sobre todo, ¿no? Porque hay esta parte, hay más posibilidades que un festival normal, que se proyectan un día y mm. el de Trouville, Of Course, el de aix provence Bruselas... Pues no sé, yo recomiendo los dos. Yo en realidad, lo que pasa es que hay que tener tiempo y, y, y poner un presupuesto en eso. Recomiendo los dos porque, por ejemplo, aquí no tenéis mercado, pero como... En España no hay mercado de corto, ninguno. No hay mercado en ninguno de los festivales, yo claro, no, esta merda, parte no, no la conozco. Pero, pero los contactos, o sea, estábamos hablando con otro realizador de que los contactos se hacen, es, son, la gente la puedes ver más cercana, hay menos gente, pero tienes tiempo de hablar y todo eso, porque en los grandes mercados eso es más complicado a bueno, veces. De hecho nosotros aunque tú inscribiste a la película después, pues nosotros descubrimos tu película, la que, va, que además es premier en España, la vamos a ver hoy sí. la sesión de las 8, nosotros la descubrimos allí, antes de que convocáramos el festival. Sí. Convocamos cierto. en mm. marzo, pues fue en febrero, ¿no? Entonces, mm. Y aparte de Clermont y Cannes, que son, como has estado también en mercados pequeños, ¿no? Donde se hace el quino, en, en Normandía, por ejemplo. Ah, ¿no? sí. Sí, sí, he estado en mercados sí. ahí. Es la importancia eh. un poco, por ejemplo, este mercado, ¿no? El de Normandía, donde hacen el kino, aquello que comentabas, uh -huh. ¿no? O sea, hay un desconocimiento total de festivales que tienen el mercado en paralelo. Que normalmente estos mercados, luego tú, si tienes la película y está seleccionado en la biblioteca que es mucho más fácil, evidentemente que hay unos filtros, pero que estos festivales uh, asumen costos, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. en Trouville hay una cantina que le llaman, ¿no? Uh -huh. Y tú llegas allí, y vas seis días, ocho días, los que sean, y tú tienes tus tickets y. Y no tienes prácticamente, aparte de otros, otro, esto que decías, una reunión, un cóctel, no sé mm. qué, que es donde haces el networking. Este, ¿no? Sí. Y entonces, él hablaba muy interesante de lo que es el kino. ¿Se puede explicar un poco brevemente el kino? Sí, el kino es un movimiento que se lanzó, yo creo que hace 20 años en Canadá, y que eran amigos, eran técnicos del audiovisual y que nunca podían liberarse para hacer un corto. Entonces dijeron, mira. Nos paramos una semana entera, tres días de trabajo para ti, tres días para el mío, y, y se lanzaron como los quebecuá, los, los de Canadá son muy de hacer show y todo esto. Pues lo lanzaron cuando los proyectaron, hicieron un cabaret así, lo lanzaron, y entonces empezaron, lo dijeron, empezaron a hacer cada mes, invitar a gente y se formó como un espectáculo, un show. Y luego crearon un internacional una vez al año. Eh, creaban e invitaban a gente de fuera. Y la gente de fuera volvía a sus países y decían, es como un campamento creativo de adultos, yo me repito. Y lo creaban en su país. Y así ha hecho. Pip, 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 pip. En 20 años está el planeta lleno. Y yo tengo amigos que se van y hacen un tríptico cinco minutos en, en Moscú, cinco minutos en Roma, con los mismos actores que dicen, venga, nos vamos de campamento, de kino y cinco minutos en París, y se hacen un quince minutos uh, así, porque generalmente te dicen cinco minutos para que tengamos tiempo a proyectar todos. Bueno, es eso. Y a veces los kinos están grefés como, greffés, como junto a un festival. Festivales de cine tienen un laboratorio cinematográfico que le llaman kino, y entonces ahí, generalmente, estos, estos festivales tienen dinero y hay material de Sony, material de Canon. Entonces llegas y en, llegas por la mañana y dices yo quiero tanto de iluminación todo no sé qué. Llegas por la mañana hay una reunión de producción donde todo el mundo puede venir y te levantas y dices yo soy realizadora y mi tema es esto. Yo siempre voy y digo no tengo tema eh, pero muchos, me lo invento en el momento que es lo que a mí me gusta improvisar así y oh, primero me pongo los tres primeros días como actriz porque soy actriz también. Entonces, hago así, empiezo a mirar y veo localizaciones, y luego me meto como realizadora y ya está. Y luego el corto es tuyo, pero producido por el kino y, y lo mueves tú. Y normalmente funciona, tú, tú que has rodado también en estos kinos, ¿no? Tú, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Se reúnen a Entruville, es un casino, o sea, poca sí. broma. En un casino, entonces durante un día o dos, pues esto, ¿no? Un grupo de gente y sí. vienen de todas partes del mundo. Sí, Del sí, mundo, sí. y vienen actores, actrices, sí. algunos amateurs, algunos no, y sí. ya siempre algunos son los mismos que dicen, bueno, me voy a una semana. Sí, sí nos a empezamos vil. a conocer, empieza a ser una familia, y a veces te dices, bueno, ¿te vienes al kino, Soria? ¿te vienes al kino, no sí, sé. Yo soy guionista, yo soy foquista, sí, yo soy montador, yo soy verdad. director de foto, entonces. Pues, o yo no hacen soy grupos. nada, pero quiero aprender, ¿qué hago? Sí. Y, y se hacen grupos, ¿no? Y se hacen grupos. Entonces, cuando tú has presentado tu proyecto, termina todo el mundo de presentar su proyecto o decir. Yo soy actriz y sé bailar el hula hop, el jazz y no sé qué. Y entonces, pues cada uno hace su mercadito en dos horas, luego lo llevas a, pides el material y luego roda, ruedas. Y, y luego lo montas y luego lo etalonas, lo haces la mezcla de sonido y lo proyectas al tercer día. Y, el, se y no duermes, en tres días no duermes. No, no, perdón, perdón. Se tratan siempre de historias cortas, ¿no? A veces cinco dos, minutos, claro. Cinco o sea. minutos máximo, que mm. son muchos minutos para rodar en, a lo mejor en un día, en un sí. día o dos. Mm. Y normalmente el tema del guión, la gente ya va allí con una idea. Hay, de todo. Hay, hay de, de todo, hay de todo, ¿no? O sea, tienes mm. un día para hacer el guión, hacer los grupos y tengo entendido que muchos grupos no ruedan un corto, ruedan dos días hasta tres. Sí y sí, luego sí. Los, y lo bueno que es es que después después te, de estos, estos medios que tienes en la cámara en postproducción uh -huh. no sé en la percha todo esto te lo tienes uh, después los, los cortos se proyectan que esto es lo sí, bonito ¿no? esto es lo bonito sí porque entonces ves la reacción del público y a veces hay profesionales que te vienen ¿no? algún productor que te dice mira me gusta lo podríamos volver a hacer con más medios o eh, sí, o mira en mi festival esto cabría genial venga no, realmente es eso algo. Que... Yo creo que para actores, actrices, un poco desconozco, ¿tendré? creo mm. que es una buena manera de. Porque actrices, te conocen. Sí, ¿eh? Bueno, yo, mm. hay gente, aparte de Francia, Alemania, Inglaterra, en, en este caso, en este kino, pero hay, venía gente de Haití, de Rumanía, sí, sí. de Sudáfrica sí. y de España. Una vez vinieron los de Soria, dos chavales, ¿Sí? porque el, el, el Javier, hostia, esto, esto es increíble, ¿no? Y vinieron ahí, traían su cámara y creo que repitieron sí hemos y, trabajado sí. juntos con ellos porque los he conocido ahí uno ha sido en cámara no entiendo y... que en España no vaya a nadie a estos kinos que no entiendo que no se monte sí. bueno se monta ahora hay uno en Soria me parece como sí. eh, en es, Cataluña es o uno... mm, sí hay un kino en Cataluña pero, pero no, es otro nivel es otro nivel. es, otro nivel. No es, no es diferente sí. o sea, los medios pero bueno todo, tiene y... que pasar el tiempo y que se vaya sí, se sí. vaya creando y haciendo se, muy bien. se y un monte poco... de boca en boca pero es muy formado porque realmente sí. te te formas en todo. Tienes que saber, Idealmente saber montar, porque lo que hay menos son montadores. Claro. Entonces, y si no sabes montar, yo lo que aconsejo es: pues haz un plan secuencia. Y ya está. Hay cosas muy buenas rodadas en. En 24. plan secuencia, sí. y es muy difícil, es muy divertido, porque todo el mundo tiene que estar ahí en, 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 en un concierto, todos juntos. Ahí. Lo que veo es que van a, a muchos actores y muchas actrices. Sí saben que van a emplear sus cinco o seis días allí y... sí es, hay muchos sí, sí. y luego les hace a los actores a las actrices les hace como un booking porque a veces que no tienes nada para mostrar te piden siempre qué has hecho te haces tres kinos y ya tienes tres minutos de, de booking tenemos que hacer un kino en Badalona esto es la Esa, pena, vamos no. es complicado entonces ya centrámonos si te parece bien en tu película uh -huh. tú haces tus cortos después haces otro corto yo veo que nos has puesto aquí, no me había fijado. Y hice yo el PowerPoint, no había visto, nos has añadido sí. aquí. Qué honor. Hay otros o sea, más que se han ido añadiendo sí, aquí. Sí, hace como dos Pero meses, bueno, sí. Entonces, pues sí, porque justamente la importancia de ir a festivales. Yo estos cortos de Kino lo he movido en festivales. Ha estado en Clermont, porque en Clermont, hagas lo que hagas, te presentas al mercado, cuando lo presentas al mercado, te lo cogen en el mercado. Y entonces eso tienes gratis toda la acreditación. Es una, luego te tienes que pagar todo, pero es una oportunidad. Aunque no te hayan seleccionado, te dan la acreditación gratis. Y entonces, con eso. ¿Esto dónde, perdona? En Clermont-Ferrand. Ah, sí, sí. Como realizadora. Mm. Sí. Entonces, nada, empiezas a hacer contactos. Y el hecho de haber presentado mi película de un kino allí, pues en la calle me encontré con uno, una productora y un realizador que iban a la fiesta de los realizadores, les acompañé. Y le dije, pues eh, mañana hablamos que te presento un corto a la productora. Porque miré lo que hizo, me dio tiempo a verlo en Clermont-Ferrand. Entonces va todo más rápido, va todo mucho más rápido. Entonces a las tres días la volví a ver y le dije, mira, te voy a presentar un guión. Dijo, vale, vale. Y al mes se lo presenté. Y, y, y hicimos esta película. Y, y, <laughs> y, es... y por eso, antes hablabas del short film Corner de Cannes, tiene una peculiaridad que es que sí que pagas. Pero sí. si estás en la videolibrary, digamos, en la videotech, en el mercado, Ajá. aparte de que te lo pueden seleccionar, sección oficial, en solo hay 10 cortos o 12. Pero luego te los puede pillar la quincena o, o la otra sección que hay, la Semana de la Crítica. Es muy difícil, pero. Sí, es difícil. Pero a ver, pagas 55 euros para una película que si está en el marché, uh, creo que son. Tienes dos acreditaciones gratuitas para dos personas que salen en los créditos de la película. Sí, tiene que Pero salir. que tienes la acreditación del marché du film. Sí. No los cortos, los cortos, los largos, las series sí. y tú puedes ir incluso a los pases de prensa puedes del marché todos. de los sí. largos que están en. en... Bueno, claro, porque la verdad, porque me parece que las acreditaciones en Cannes cuestan como 250. No, euros. las del marché mucho más y las del marché mucho más, o sea que es carísimo, bueno, a sí sí. Un día son 60, pero no No es una locura, así que sí, merece la pena. Lo que pasa es que ahora, como tú dices, es muy selectivo, entonces. Bueno. Okay. Y perdona una cosa, ahora en Cannes que es, nos vimos un momento y me diste unos postes, no sé qué, Sí. pero no tuvimos tiempo de hablar. ¿Qué, qué estabas haciendo en Cannes este año? Pues este año porque estaba seleccionada en el short film corner y estaba en el, en el marché, en digamos. el mercado, sí. Vale. Y lo había presentado a la CanSEN y a. No, solamente a la CanSEN lo presenté, porque mi corto en, en la selección oficial ah, no podía minutos. porque son 15 ah. minutos. Y en la CanSEN lo presenté, pero pedían exclusividad y yo ya lo había presentado a Uruguay, ya me lo habían seleccionado en Uruguay. Así que no pude entrar dentro de la. Entré solamente al marcado. Y así un par de cuestiones últimas antes de entrar en turno de preguntas y, y presentar a Clarissa. Claro. En esta historia. El guión también es tuyo, ¿no? Sí. O sea, y, y entonces, cuando has escrito el guión y ya tienes todo preparado, plan de rodaje, dices: Bueno, esto me va a costar una pasta. Quiero rodar porque es una producción ya que tiene sí. un director de fotografía, bueno, es todo. La película ya tiene unos medios sí. importantes, ¿no? Sí. Brevemente, ¿cómo consigues estos medios para financiar el corto? En Francia, en esto Francia. es en Francia. En Francia. En producción, una película producida ahora mismo de un corto como este lleva tres o cuatro años encontrar toda la financiación. Porque escribes el guión, lo tienes que hacer revisar por mucha gente del medio para que no tenga ni una coma de más ni de menos. Y una vez que ya está perfecto, la nota de intención también en Francia es muy importante. Lo mandas, empiezas por las regiones. En Francia se financia un corto por una o dos regiones. Un, el, el Centro Nacional de Cinematografía, y la CNC, esto la el Sense y eh, una televisión privada que tenemos. Arte en estos momentos es Arte, France 2, France 3 y Canal Plus. Yo creo que eso es todo. Si tienes una de esas o alguna televisión regional también, ya te puedes presentar, vas con más peso para presentarse al Sense. Y con eso ya puedes tener, en esto tuvimos como un budget de 130.000, pero hay 130.000 140 a 140.000 euros, que es un montón, pero como tengo animación, y en Francia una vez que has obtenido una ayuda, tienes que hacerlo todo muy oficial, y tienes que pagar a todo el mundo con un mínimo, y en Francia cuesta muy caro cada día de rodaje, Cada eran 30 personas en, en el rodaje, más ha sido dos meses de creación de los dibujos más uh, un mes de, de filmarlo, la de animación. Eh, entonces cuesta muy caro porque, porque hay una excepción cultural en Francia que es que tenemos la intermitencia. O sea, que cuando estás cobrando un día de rodaje, si estás cobrando, digamos, 100 o 200 euros, estás pagando 400 euros. La productora está pagando el doble porque tenemos muchos cargos, porque tenemos, eh, si trabajas... 507 horas al año tienes el paro durante todo el año. Eso es lo que permite que podemos, por eso hay tanta cultura en Francia, porque puedes crear, puedes dar de tu tiempo para crear y no estar trabajando, crear el próximo corto o la próxima creación artística y recibes un dinero del Estado. Has comentado el tema de los dibujos, me he olvidado de presentar Darín acompaña acompañado Gerard Freixas, muchas gracias ilustrador oficial del Festival de Sitges y que es un honor que nos haya acompañado aquí. Ha venido de Igualada para, para hacernos dibujos de los ponentes. De Gracias, Gerard. Mira, y para terminar, el tema del distribuidor. Tú buscas un distribuidor, lo encuentras, o el distribuidor viene, oye, esta película te la distribuye, vienen otros distribuidores. Bueno, el jaleo este de la distribución, un poco como... El jaleo de la distribución, lo va muy bien Clarice, porque ella tiene muchísima más experiencia que yo, yo para los cortos autoproducidos, los de Kino, lo movía yo en plataformas, pero soy muy desorganizada, entonces los... Este, están pasando muchas, muchos recuerdos. <laughs> y lo, los movía yo en plataformas. Ahora mismo es fácil, no tienes que mandar tus, tu película, tu DVD por correo. Se hace todo por plataformas y paras uno o dos euros por cada presentación. Pero hay que ser muy organizado. Entonces yo eso, en mis cortos de Kino, los he mandado a 10 o a 20. Y, y me llevaba mucho tiempo mental que no utilizaba para escribir. O, entonces, decidí, en uno de mis últimos cortos autoproducidos, de tomar a una empresa de distribución. Y, y, en, y justamente en un festival conocí a un distribuidor español y se lo he dado a un distribuidor español, aunque sea una película francesa, porque en Francia hay muy pocas empresas de distribución para cortos. Y están eh, creadas por productoras. Estilo seis productoras se han unido para que la empresa de distribución mueva su corto, sus cortos. Entonces ya tienen un catálogo muy grande y luego cogen a un número de personas fuera de que no están dentro de esas productoras. Es muy selectivo y entonces es muy difícil de entrar. Así que he tomado un distribuidor español, que es MMS Distribución. Move My Short, y, y que es muy simpático. Tiene un catálogo muy selectivo, eh, pero los mueve muy bien y tiene y tiene muy buen contacto con los realizadores. Le podemos estar ahí preguntando, mandando un WhatsApp, y ¿qué ha pasado? Y, y, y ahí te lo has mandado. Y... Pero él te informa, perdona, él te informa cada mes, cada tres meses. Él te informa, te, te manda toda una lista, pero como está súper bien organizado, porque solamente hace eso, entonces tiene Tableau Excel, Excel de, de todo y, y lo hace también con respecto a, a tu corto. O sea, si es un corto de temática tal, él ya tiene organizado todos los festivales con tal nombre de temática. Entonces para mí merece la pena, para que me pueda concentrar en lo mío y, y no pierda tanto tiempo con esto. Llevo, es un precio. Pero bueno, en esta ocasión dejamos una parte del budget para la distribución de ah, entrada. Bien, Hay que pensarlo eso antes, porque lleva es un precio. ¿sí? A eso iremos un poco también con la experiencia de ella cuando mm. planifica una película, que ya se guarda una parte de la financiación para la promoción, ¿no? Mm. Mira, José Bermúdez nos pregunta. Hola, José, porque José prácticamente está asistiendo a todas las conferencias. Muchas gracias. Te Hola, José. Te pregunta en qué te inspiras o qué métodos Creativos tienes, si tienes alguno para crear tus historias. Yo me centraría más en esta, ¿no? Porque hemos puesto aquí precisamente esta pantalla, porque este, la historia de este corto es que vas a Clermont y entre 8.000 cortos, que a lo mejor franceses hay 500, 1.000, no, no, 2.000, y ganas el tuyo, el gran premio France Televisions. Sí. sí. El sí, mejor gané. corto francés según France Televisions, que tiene programas de corto, pero no es una de las televisiones implicadas, ¿no? Sí. A nivel creativo, bueno, lo que decía. Sí, sí, una gran suerte, porque mm. es un super premio que me ha abierto muchas puertas. Es un costo difícil de distribuir porque tiene 30 minutos. Entonces, para mí lo importante, porque quería meter varias capas de dramaturgia y con una sola, una sola linealidad no lo podía hacer en 15. Y quería entrar en la emoción. Bueno, para mí era importante guardar ese, pero entonces eh, es difícil distribuir y nada de entrada ganar ese premio, pues estuvo genial. ¿Quedan ¿Es 5.000 euros? O... Son 5.000 euros para el realizador. Tienes que haber estado, eh, pre-acheté, pre-comprado por France Televisión, o France 2 o France 3, que compran muchísimos, pero, pero bueno, ellos habían hecho una preselección y yo ni lo sabía porque no te presentas a eso. Así que fue una sorpresa, un sorpresón y sobre todo lo, el, el comité de selección o el comité de selección o no, el, el jurado, eh, la directora del jurado de Blandil Nenoir, que es una realizadora que a mí me gusta mucho. Así que, nada, fue un honor que. Que me lo diesen. ¿Y este sí. es el momento del premio? Te dan es 5.000 euros y te dan 1.200 euros al minuto de tu próximo corto. Así que yo iba a pasar al largo ya, pero voy a hacer a la, un, otro corto. Un corto largo, otro corto largo. ¿no? Otro, no, lo voy a intentar hacer de 15 minutos para sí. ver si tiene otro recorrido, porque hay muchos festivales que cierran a 15 minutos. El... Voy a intentarlo, pero yo digo siempre eso y cada... no, ¿Y esto era pues... el momento del premio o qué? Este es el momento de, después del premio, sí, las televisiones y eso... Ah. Bueno, tenemos otra sorpresa aquí, ¿no? Que es cuando viniste, ¿no? Y esto es cuando vine con mi pequeño corto de cinco minutos, uno de mis primeros kinos y que me lo seleccionaron aquí y ¿Es donde Nada, donde aquí acaban, estoy ¿no? repitiendo. Los festivales acaban siempre en estos momentos. ¿no? En aquí, el... Ya con el jurado, ¿no? Teníamos un jurado Luis <laughs> en de España, Mieres, sí, de en Polonia, España. La mexicana. Ahí estás tú también. Sí. Oye, pues muchas gracias. En caso, si acaso después abrimos turno más general contra con las gracias dos. Gracias a ti. Gracias. Y a vosotros. Bueno, es un caso paralelo, distinto, porque es otra realidad. El cortometraje en Estados Unidos funciona diferente. Ya sé que en Francia y España es completamente diferente. Mm. Pero a nivel de financiación en Estados Unidos todo es privado, todos son aportaciones privadas, ¿no? No, hay, no está tan subvencionado. Y bueno, le queríamos preguntar... Um, un poco volviendo al, al origen, ¿no? De su película *The Ladies, que fue la película que vimos aquí. Um, ¿Cómo y cuándo surge la idea de esta película? Yes. How did they come up with the idea? Yes. How and when did you have the idea for, for this movie? Um, okay, so the lead actress in it, um, on the left, she's an old friend of mine empezó con bueno con una amiga suya, una gran amiga suya que es esta señora que hay aquí al lado. Yes. Yeah. And she said that she was tired of women en their 50 años never having good roles. They always want to cast you as a grandmother. There's never any good roles. Estaba cansada de que siempre las mujeres de una cierta edad y sobre todo los 50 y tal siempre hicieran de pues de amas de casa, de abuelas y cosas así. Sí. And she said it would be so great if someone would write a movie about lunch ladies, because it would be two roles for women in their 50s. And she had just been in Sweeney Todd, spoiler alert. And I said,

Y mm -hmm. Johnny Depp fans, y obtienen la idea de Johnny Depp mm -hmm. being in Sweeney Todd. Mucha gente tenía la idea de hacer como un spoof en una, como una burla, y también había pensado en Johnny Depp y dijo: Bueno, pues pongamos aquí también Johnny Depp por en medio. <laughs> ah, perdón, ¿Alguien recuerda haber visto esta película en Filmage? Hay uno que seguro que sí. Lleva muchos años que no se ha perdido ninguna sesión. No sé si alguien más la ha visto en Lunch Ladies. Al Herman, nomás, ¿no? Bueno, perdona, ¿eh? Y, y una cosa importante que es: el caso es de distinto. En Estados Unidos, o en tu caso, ¿cómo financias la película? En tu caso, ¿cómo la película? Trabajo. <laughs> working, ¿no? uh, uh, trabajo, uh, um, I Trabajo. He perdido mi dinero a longo tiempo. Uh -huh. um, uh, uh, ahorro mucho durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y en Estados Unidos, muchas personas crowdfund. But I didn't want to crowdfund. I wanted to do it all myself, which was a luxury. Mm -hmm. um, ello, un lujo. Yeah, and so I decided that's what I was going to do. So mm -hmm. many years and I had a y blast. Lo años y, bueno, lo yeah, yeah, yeah. Ah. How many days of um, filming? In the, in the making, yes, yeah, filming. Um, uh, first, I wrote the feature, so that was a year and a half. Mm -hmm. Then I wrote the short, so that was six months. Then, from paper to filming was about another year. Mm -hmm. We filmed four days, and then it took another year to edit and put it together. So about five years. in <inaudible> total. No, cuatro, five years. Ah, uh, 5 no, años, cinco sí. Fue alrededor de 4 pero 5, sí. Yeah, yeah. Pero entre prepararlo, el corto, etc. Many talented people and have other jobs. Mucha so you take gente con talento time, que tenía you know. otros trabajos. Yeah, yeah. yeah. Y estaban ¿no? yeah. They were involved in the project. Yeah, like the editor was working on something so she couldn't do it every day, so it mm. took her seven months to edit. were in other projects, no Y van alternando, yeah, yeah. Y cuando tienes ya prácticamente el presupuesto y has ahorrado mucho, tienes tu dinero, uh, te guardas una parte de este dinero para luego la promoción de la película o, o es otra cantidad añadida, digamos. You ¿sí? have the the whole budget for the movie. Mm -hmm. You have saved some part of this budget for promotion, or everything goes through, uh, or no, it's a No, I had, I put some money away. to go to festivals. Mm -hmm. And then a little bit for um, postcards, posters. Um, like $3,000 I had put aside. $3,000 eh? yeah. $3, okay. uh, posters, es un poco esto, ¿no? postcards, the promotion. postcards. Then, and then I found Ways to do things for free and to get free promotion. Y también encontraba maneras de conseguir cosas que se podía hacer gratis y tener promoción también. Pero pero tenías un um, budget no para solo only marketing promotion no. You only you have a budget especially for, for marketing and promotion. Yeah uh, no I just added I'm not um, I'm not some whiz budget person I had an Excel spreadsheet and I knew how much money I had so I just was like. that goes no supiera que esto que era todo en general sino mira esto para aquí esto para allí y va sacando yeah. de donde podía para cada They parte 30% 10% of my budget for marketing and promotion. Mm -hmm. un 10%, un 10 así de, del, del presupuesto total fue para marketing y esto, estás convencida de que ha dado su resultado, ¿no? Tener esta previsión. Es que, es que yo te conocí en Clermont el mismo año, creo que tú viniste aquí en Filmets. Y en Clermont estaba todo lleno de carteles, pósters, jabones de la película. O, Stickers. Uh, bolígrafos. Bueno, stickers, había unos, unas mallas para la cabeza. ¿no? Sí. Uh, soap, uh, gabon, ga jabón. Jabones. Jabón, y... jabón. jabón, jabón. Y bueno, esto es uno de los 3.000 euros, digamos, aparte ¿no? oh, de... ¿Fue un éxito en esta promoción? Oh, sí, it... I highly recomiendo promote. Sí, sí, lo recomienda mucho. Y se haga la promoción que promováis. bajáis. Yeah. Sí, es un Como poco vais. lo que hablábamos antes, ¿no? Yeah, de que tú Cannes pósters, carteles aunque ahora no dejan poner carteles está multado si ven un cartel nosotros aquí tuvimos una película que ganó el premio del público sí me portaba unas mallas unas mallas una cucinera no sé más no sé qué día pues sí pues yo recuerdo que tuvimos aquí una película que ganó el premio del público Ingrenul en hiver, que estaba protagonizada por Gerard Depardieu y yo encontré esta película en Gans porque en una pared de una calle de la Rue and una fotocopia enganchada y era en una peli del Depardieu. No estaba ni en el marché. Ahora, a, ahora está prohibido, ahora no dejan les, ni en les de les el marché. Movies, el tema el del papel del, ha desaparecido, del, no, pero las revistas no, continúan cada saw, día sacando. In, in ah, bueno, no se sé preocupe lo decía <laughs> sí. Y bueno, en este caso, pues no, excuse me. Yeah. No, no, Sí. La gente se pone otras cosas a la cabeza y bueno, es una promoción también, ¿no? Yeah. Sí, sí, no es que es un poco esto tonto el último, ¿no? Tú lo has visto en Clermont, ¿no? La gente, todo el mundo enganchando cartel. Claro, llega un comprador o un programador de un festival, aterriza en Clermont, que te mueres. Claro, si ves un cartel aquí de una película, al cabo de un momento, en una escalera, el cartel. En el marché, en la piscina, en todos los sitios, claro, dicen bueno, esta peli siempre atrapa un poco, no mm. hay estrategias de pero creo que es importante, estáis de acuerdo de, de que cuando penséis guardaros una parte para luego la promoción, mm. porque luego inscribirla en mm. los festivales también es caro. This is something important of promotion. Yeah, the lunch ladies were always showing up where they shouldn't be, and mm. festivals they weren't even in their stuff. Mm. So that's the power of promotion, yeah. Ha ido a festivales de todas partes, Lunch Lady, por esta promoción que ha podido conseguir. ¿no? Pero lo curioso en este caso que por eso estamos muy contentos de que estés aquí. Estamos contentos de aquí. Los dos, so dos. dos, y vosotros también. Me Pero es un poco. Paripari, <laughs> y todos, y todos, claro. Es como un modelo ¿no? para nosotros de decir: mira, pues esta película ya tiene sus años. ¿De qué año es? 2000. ¿Qué año fue la creación de Lunch Ladies? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? 2016. 2016. Y luego se hizo en 2017. Entonces, 18 años. Casi 6 años es ahora. Sí, yeah. hace 6 años, una cosa así. Yeah, yeah. Si a veces decimos que el cortometraje es efímero, puede estar un año y medio, dos años, pero en su caso... Su película, cinco o seis años después, todavía se programa, ¿no? En... Sí, yeah, it's still going. even it's more still going. than más que nunca. Es una locura ahora, está en, like 10 like, like, streamers ahora. Es una locura, hay como 10 uh, plataformas que lo muestran, que lo, muestran. Uh -huh. que lo yeah. y, y bueno, no, 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 tengo bastante, no he tenido bastante con hacer merchandising y tal, que además saca un libro, que esta es otra. <laughs> Además ha un libro, creo que lo hablamos aquí hace un año o dos, yeah, ¿eh? Yeah. Y ella explica aquí, bueno, en filmets también filmets salimos, bien parados, so. salimos bien parados, salimos bien parados, pero que también habla de su ¿Tú, experiencia, tú ¿tú ¿no? Muy recomendable, filmets. que solo, solo no existe no en inglés y creo que solo se vende en Amazon. No. no, que solo existe en Amazon? Only You can, can only buy uh, Indonesian now. Indonesian. Ah, Indonesia, también. Indonesia. Yeah. I mean, Minikino festival in Bali, an amazing festival that I would recommend anybody enter. Uh, translated it into Indonesian. <laughs> it's so crazy. So you're in Indonesia, también. Sí. Me encantaría leer español. No. Yo creo que en inglés será más comprensible, pero bueno. I will tell you. Uh, six years ago, or a year ago, did not know one Indonesian person. Ahora tengo una familia de indonesianos, como like 50 personas que conozco. Hace un año Because no conocía of a nadie de Indonesia, ahora ya Mucha. conoce a muchísima gente, ya es una familia casi. <laughs> sí, bien, entonces. Por ah, el film. Por el film. Mira, damos la bienvenida también a la familia de cine, que han estado aquí unos días. Uh, y Fran Bico de la familia de cine. Nos pregunta, ¿cuál ha sido el corto más caro que has hecho? Yo creo que es el único que has hecho, pero... ¿Cuál es el corto más caro que has hecho y qué resultado has obtenido? Bueno, el resultado which, es... ¿Cuál de tus cortos ha sido el más caro? Ah, Lunch Ladies. Lunch Ladies. Pero parece que fue mucho más que lo que era. No, era worth cada penny. Worth every penny. Yeah. Y, y además... Like ah, perdón. Además, si no tengo entendido... Tú te presentas en clermont Ferrand la primera vez, tu primer corto, te lo cogen en competición oficial, que es muy difícil. Además, película, sesión inaugural, y luego haces un libro, pero vuelves a clermont Ferrand. Y ella torna a Ferrand Express, ¿no? You went to clermont Ferrand to present the film, and, and the, then and you the came book. to present the book. Yeah, it was so amazing. that's incredible. Yeah, and then I got to promote my film more in my book. Sí, sí, o se vendió el libro y la película otra vez. <laughs> sí, sí. Más el libro incluso que la película. Yeah, ¿Cómo? Yeah, yeah. You 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 sell so you sold more the book than the, the movie. Ah uh, no no it's just that in the book I talk about my film so uh -huh. it's if you can find creative ways to promote your film that don't cost anything. So now anybody that reads el... the book. Cares en el about libro my habla de evidentemente de, de, de del film y de cómo promocionar precisamente de cómo sacar adelante un un corto con su caso, ¿no? Uh -huh. Pero me he equivocado, ¿eh? No sé, me ha salido algo que no, perdón, eh. Bueno, no puedo cambiar, no sé pasa me he liado. I got to change for a moment. Okay. Y ella también es miembro del jurado este año. ¿eh? No puede decir nada porque You're no sí, the... yes, yes, yes. ¿Eh? sí. No, Es miembro del jurado <laughs> internacional y bueno, se ha visto muchas películas. no puedes decir nada porque no sabemos qué película ganarás mañana Sí, sí, sí. Y eh uh, así desde tu punto de vista de cine más americano, el nivel medio de las películas que has visto, puedes decir que no son buenas, ¿eh? No 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 Good film, ¿cómo ves el nivel de las películas de este año en el festival? About, yes, about, oh. in general, about the level of the movies. It's fantastic, Because, fantastic. because uh, of, and the team go everywhere to find great uh. film. Que he el va passionate. a todas partes a encontrar buenas películas. They're sí. passionate, ah. yeah. But and muy it shows, it muy... Shows the festival and the quality of the films. Mucha calidad en las yeah. 40 Uh, sí, 8 oh. años, sí, años. that? 8 I got that right. años. No sé si había alguna pregunta de chat o entramos. Yo tengo solo una cuestión para las dos. Y... Bueno, podemos al chat, no hay na... nadie más a preguntar nada, ¿no? De momento, podemos entrar. Ah, ¿sabéis si hay alguna segunda parte de algún cortometraje en las historias, en las historias de cine? Bueno, en cortos yo no. I ask you do you know if there is some um, <laughs> continuation of any short a second part of any short in the history of the cinema um, you mean like do people make part two yes there part are two. I do know one uh, film that did that but my feeling is I mean no job whatever people whatever makes your heart sore whatever makes you happy but I Quiere hacer el featuring versus hacer una parte 2. Pero he visto a personas hacer una parte 2. Sí que conoce a alguna persona, pero ella cree que lo mejor es no hacer un, una segunda parte, sino hacer un, un largo. Es decir, convertir en un largo a la película. Sí. Mm. Yeah. Yeah. Y estás trabajando ya en un nuevo proyecto, un largo, ¿no? ¿Estás trabajando en un direct... nuevo proyecto? Oh, Muchos. Them. Muchos. Yeah. ¿O muchas? Muchos. Muchos. ¿no? <laughs> yeah. Jo Y uno creo que nos algo. ¿Tu, ¿Tu trabajo principal normalmente? ¿Tu uh, main job? ¿Mi main job? ¿Tu yes. uh, yes. Uh, you uh, uh -huh. escribe... ¿Doblaje? Ah. ¿Doblaje yeah. Bon. yeah, yeah, yeah. So, y escribe Sí, sí, sí. Y pronto, espero, guionista. Y espera ser guionista, eso. Yeah. Y escribir llibres. etc. Sí, sí. Sí, de moment voleu preguntar alguna cosa? Algú té alguna pregunta? Tant com per l'Elvira com per la Clarissa. Hola, teniu el micro, please? Ah, per mi. Bueno, bueno, jo tinc una, una pregunta general ara... que és que s'ha parlat bastant de plataformes de streamings en el cas de curs. Mmm, no en conec gaires que tinguin curs, aquí només filmin. Llavors, si poguéssiu anomenar algunes d'altres internacionals que comprin curtmetratges. Si vols saber streamers que Show? Shorts. Oh, many. Um, first of all, I would suggest if your film festival is run is over to go on Film Hub. Film Hub. Yeah. Film Hub is on. And you put your film up and they come to you. So um, if you don't have a if you don't have a sales rep, if you don't have a sales rep uh, a sales rep, which takes your film and helps sell it. Uh -huh. So lunch ladies had a sales rep for four years, mm -hmm. and then I got the film back, and so I then went on Film Hub and got like six more streamers. Some of the big streamers for horror are Alter, Alter, um, Canal Plus, of course, Canal Plus, um, okay. Canopy, Canopy. Short, uh, short, shortcuts, short, short, shorts. Oh God, oh, sí, I can't think of it. Curt circuit, of course. Shortcut. Oh. Uh, uh, Argo. Uh -huh. um, oh, gosh, there's a bunch. We know that is short metrajes de la semana del fin de semana, no? Weekend, no? Shorts weekend. Te suena? Yeah. También compran muchos cortos. I mean, you can go on my website and you can see the the, Your the streamers. All the streamers. So there's ones, uh, there's Samansa now, a new one out of uh, Indonesia, Japan, and Korea. There's, um, or SoraZone out of Japan. That's for horror. Um, oh gosh, so many, so many. Yeah. The, in your, have you got the web? Have I heard yeah, that? My, my web. And then there's information of that in your web? Oh, uh, lunchladiesmovie.com. If you go to playing now, you will see. Uh, my streamers. But then they might only play your film for a few years. So, like, my film was on Canal Plus for two years and then no more. Canopy Plus. is still on. But Film Hub is very good because um, you all different, I mean, this year alone, Mercado Libre, Filmsy, Look Who, uh, like uh, Zumo, Brazil box all from Filmhub. Mm -hmm. So that's a good place to list si your film. Voy a consultar en su página web, pero de Filmhub you said yes. Filmhub, film mucho turbado film es base, es el yeah, principal, Yeah, Because ¿no? you have to upload everything, all the pictures, whatever that is. O que no bajar subir, perdón. ¿Tú yeah. conoces también otras plataformas aparte de France Television, Canal+, Plus, uh, TV? de ese monde que son cortos francófonos. Esas son cadenas de, de telehercianas de plataformas como Amazon, uh, Netflix o sea. Bueno, aquí en Filmin hay, pero, pero Netflix poco, no really poco. do shorts. Sí. Todas es... las que tú conoces yo no conozco. No, no, really. No don't I don't know all these platforms that you yeah. work. Pues yeah. es interesante, perdón, porque sí. en los mercados no solo se va a ver cortos, sino Curia. que están en estas plataformas. Curia. ¿Tú conoces y sabes que hostia? Mm -hmm. Film crib, yeah. no, no nos llega mucha información. Aquí, mira, perdona. Tienes una pregunta. Cortos de aquí. No, no. Ah, perdona, perdona. Sí, sí, perdona. Ah, no, estaba aquí. Perdona, perdona. Felipe de. Hola, Soy Felipe de la Cruz. Hello, van Felipe de la Cruz? Mi pregunta es, no sé si en Francia y en Estados Unidos es posible profesionalizarse en el corto, es decir, poder producir, escribir y dirigir. Siendo profesional, esa es una pregunta. Y luego la segunda también que quería haceros es si pensáis que es un formato que podría ser eh, comercialmente posible. Mi cuestión es: ¿Es posible en los posible vivir si produce, write, or direct for short films? ¿Es posible to make uh, a the living? ¿Y para cortometrajes en los Estados Unidos? ¿Y for uh, short films? Mm. Mm. Never say never, but. You don't, I don't feel that you make a short film to be rich or to. Move. It's more of a jumping off for your career. I don't know anybody that makes a living off short films. Uh, no, no, no. Haces películas por, cortos para hacerte rico, eh? Do you? You come to advance your career. Maybe in Europe is different. In Europe, in France, is uh, different in the sense of. As a director, no. No porque ganas muy poco como realizador, es el salario más pequeño de todo, de, de todo mi staff, es la menos pagada fui yo y la que más trabaja. Pero como productor sí, hay productoras especializadas en cortos. Ellos sí, es muy difícil, generalmente las especialidades en cortos no hacen largos o lo intentan, pero como es otro mercado las que las productoras especializadas en cortos están en los mercados en los festivales como, como empiezan a conocer a los programadores de las televisiones de cortos empiezan a conocer a las regiones los que dirigen las regiones entonces mucho más fácil plazar un, un, un guión entonces sí hay productoras que viven de eso solamente de cortos sí uh, well and my question has and the second part is uh, do you think short films uh, could be a, um, A commercial um, uh, oh, commercial oh so you can make money i mean yeah i mean yeah I, we, we, we talk always about long i, I don't uh, well, films, i feel like you have to be 90, in a... 90 minute films but the, uh, the fact is that for instance uh, we, we have on tv we have uh, short films in series i mean uh. chapters that only last for 30 minutes yeah so yeah what do you think about i think that a you have to be prepared for how long it takes so lunch ladies almost six years now and I'm starting to finally get my budget back. And there's streamers that it's been on for. I have, I have a new sales rep and they only pay you once a year. So you have to be prepared for that. You could make a hundred. I know someone who's made a hundred thousand dollars off this short film, but it took 20 years. So a, you have to be in it for the long run. time I don't know if the budget of the Ladies. So, you have to be prepared for a year or two, or I don't know what, to recover the investment. Or you might, I mean, you could have the Oscar film that brings in. But I, I don't think there's a lot of money in short films, but maybe that's changing because people are starting to watch short films again. So, who knows what will happen in the next year. I don't know a there's much money, but it may be changing now the things changing a little bit. Many new streamers, momento. yeah. With the streamers, precisely, the yeah. platforms. Ya. Yeah. Mira, tengo una pregunta. Ah, no, perdona, perdona. Y luego vamos al chat, perdona. No. No. She's got the power. She's got the power. She said, yeah, "I got the power." <laughs> Hi, hi. I, well, first, I just wanted to tell you that I really admire your decision about writing like female leads that are powerful and bold, like the ones on, like Lunch Ladies. Oh, thank you. It's like really nice. And I wanted to ask you if this changed your vision for the future about female leads or about your writing, like wanted to focus more on females and all. I just wanted to know? Uh, no, because I think that I just write stories that inspire me. And usually my stories are about chicks because I'm a chick. I'm a girl, you know? Um, I just wrote a film with my creative partner, Shayna, that has a guy as a lead. First one in like 10 films. sí haría yes. películas sobre con chicas etc. <laughs> dice que, que no me como ¿no? ella es una, una chica pues sí que, pero que ha hecho una con un hombre yeah, yeah was it hard i yeah. was uh uh no but i was i wanted to make sure that he was a real three dimensional person because hizo, i know how to write women so. hizo ver que él era un personaje en, en tres dimensiones digamos no sí, yeah, sí. Yeah, yeah. yeah. Pero sí, me gusta escribir sobre mujeres porque sé mujeres y. Sí. Me gusta también a mujeres. También gusta etc. Mira, tenemos otra pregunta. Natalia Garrido nos pregunta para el virus. ¿Los cortos del kino uh -huh. que has movido en festivales han tenido alguna estrategia para distribución específica? Es una pregunta Si los, me preguntan si Natalia, hola encantada. Eh, si los cortos del kino que he movido, he tenido alguna estrategia de distribución específica o simplemente de intuición te llevó por el tema que trataban. No, ninguna estrategia, pero porque yo soy muy mala. Yo tengo amigos que han hecho eso y, y lo hacen bien, como hace Clarice, que he echado un vistazo yo a su libro, está, está genial. Oh, pero que, y, y que, que nombre, habla cómo organizarse con una tabla Excel, es decir, está muy bien. <laughs> me hubiera gustado tenerlo. Pero de todas formas, este yo es que no tengo mucho tiempo. Entonces yo no, era totalmente no, de intuición no, de y estilo, me metía no, en una, en una sola plataforma, Shop Theme Corner, uh, Shop Theme Depot. Que es la más ah. difícil, aparentemente me enteré después. Fue la primera plataforma que salió. La primera plataforma la primera que fin. salió y que es la gente de Clermont-Ferrand que la lleva, entonces dicen que es la más difícil, son festivales más grandes. Yo me metí ahí y, y metí, y luego en Movimeta porque justamente en un festival conocí a la chica que lleva Movimeta y lo hice en esos dos. Pero así, si me ponía un día cada mes, una horita, decía, venga, esta parece que sí. Pero no, muy poquito. La verdad que, pues he tenido suerte de que hayan sido seleccionados en algunos porque. No, hay algunos ha sido, de sí. nivel, ¿eh? Del kino. Hay algunos, algunos se de... le ocurran mucho y tienen. Sí, sí, no, sí está bien. Pero bueno, hay que dedicarle un tiempo a esa distribución. Entonces, yo es que de todas formas me decía, es una forma de, de ir luego a estos festivales y ir conociendo a gente. Y tampoco me habían costado nada, me, había, me lo había pasado muy bien, y, pero no tenía el mismo enjeu, enjeu es una palabra que no se traduce en español, no tenía el mismo, eh, no todo el trabajo que me ha dado este corto... Compromiso, de cua, compromiso decía yo. El que, mismo compromiso, compromiso, sí, la, la misma... Eh, dificultad ¿Qué voy a perder eh, eh, con no distribuirlo? Esta... Este corto que lleva cuatro años, pues para mí es importante que dé sus frutos. Porque me he llevado cuatro años y le he, dado mu he estado muchísimo tiempo con cada cosa. Con el guión lo he retocado muchísimo, con el rodaje, los ensayos, la preparación, todo. Entonces, tiene que moverse. Y tenemos una última pregunta de chat. Bueno, enferma que está y pasamos al chat, que es como, como conjunta. Hola. Hola, eh, te quería preguntar. Tú has hablado de este tema de los kinos y quizás voy a ser un poco majadero, pero no me quedó claro realmente. Esta cosa funciona solamente dentro del aspecto de los festivales o también la gente se junta fuera de los festivales y comienza a hacer estas cosas y que se reúnen y comienzan a hacer los cordos y todo esto? Hay de todo. Kino es, uh, quino, quino puede ser, you know? todo. O sea, quino puede ser es, todo. O sea, puede ser. Se, es, es, últimamente los quino, festivales lo han o, tomado el proyecto y han creado un quino. quino. Y entonces sí, es durante sí, el tiempo sí, del festival bien. la gente se reúne porque el, el festival lanza un proyecto de kino, sí, de sí, laboratorio sí, cinematográfico. Sí, 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 Pero también hay gente que sí, lo han sí. creado. Tienes todo tipo de kinos. O kinos en el que la persona que lo crea, por ejemplo, en Quebec, hay una persona que ha creado Kino sí. Es un kino que él ha conseguido tener mucho dinero de la región y todo eso. Entonces selecciona. Te presentas. O una banda de demostración y le envías y él selecciona las personas que van a venir y te paga casi todo, salvo el viaje. Allí la estadía te paga y te hace una formación de, de algo que tú elijas. Es, una, una es como una residencia en ese caso, pero otra puede ser tú y yo que decidamos. En Cataluña hace falta un kino, agustí Nos dejas los días que haces el festival, lo haremos, te lo, lo organizamos, haremos, ¿Lo, haremos? lo haremos, por ejemplo, si quieres, lo hacemos o incluso he visto una casa de Ocupa que organiza un kino. en en Bélgica en Bruselas, yo me fui a un kino. hay dos festivales, yo pensaba que hay dos kinos. Yo pensaba que me iba el del festival y y como soy muy mal organizada, pues llegué al de la casa de ocupas, pero estuvo genial porque yo estaba alojada por alguien, pero si no te alojaban en la casa de ocupas y tenías una serie de personajes interesantísimos. Yo rodé con, con unos personajes muy interesantes que no hubiese encontrado en el otro festival, que quizá vienen gente más burguesa. Allí rodé con una persona que era esquizofrénica y en un barrio de putas, de, como, como el de Ámsterdam, de prostitución y con vitrinas. Entonces dije, pues hay que hacer esto, porque yo voy a los quinos haciendo como un trabajo de campo, ¿qué, puedo, qué veo? ¿Qué, qué escribo? con eso, entonces realmente es muy divertido, muy creativo. Sí, bueno, hace unos Pero años, puedes hacer todo lo que quieras. No sé conoces un kino, no sé si existe en Sanetien, cerca de Lyon, ah, no, es que, que hace como... unos años lo montaron y aquí en Badalona el equipo de filmets de estudiantes en prácticas enviamos a cinco. Eran quince días, creo. ¿eh? El segundo día querían volver todos. Pero al tercer día, al cuarto día y al año que viene repitieron, porque era un quino que hacían todo, hacían las camas, hacían la cola, ah. claro, habían croatas, suecos, bueno, y hay muchas, muchos niveles de quino. Claro, muchos niveles. Este que te digo de Bélgica, teníamos que eh, cada dos días hacer la comida, le tocaba a uno o a otro. En otros quinos te dan la comida y te dan todo el hotel y en este eso pues te tocaba hacer la comida y daban incluso comida para el barrio. Pero a mí me pareció genial. Pero eso te lo puedes montar tú con un grupo de amigos, una asociación y hacerlo solamente para el barrio o hacerlo abierto a, a todo el mundo, pero hay uno en París que se llama Kino Pop. Y podéis encontrar más en Wikipedia, Laboratorio Kino, Proyecto Kino, ahí explican. Y en Facebook hay un... K-I-N-O, sí, pero luego cada país, cada asociación le da otro nombre. Kino Cabaret o Kino... Cabaret Mada en Quebec, Kino Soria en el Festival de Soria, aquí. Mm. no... Y bueno, tenemos como una última pregunta que ya la pensaba hacer, que nos ha enviado Natalia. Ah, mire, nos, nos ha enviado el link del Kino Cabaret, precisamente. No, antes, la penúltima, que yo quería preguntarla a Clarisa y a Elvira, ¿no? Sobre todo para los nuevos filmmakers, los nuevos, los jóvenes realizadores, ¿eh? ¿qué consejos les daríais en esta primera película que van a hacer o que han hecho? Es bueno, ¿cómo, lo, ¿cómo la voy a mover? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago ahora con la película? It was our advice for the newcomers, for the beginners, to move the short. To do to move the short. To move the short to, to show it everywhere. The, the best advice that I could give is uh, to buy your book. Uh, to not to, to, no to to not give up because it, it things don't happen immediately, and to just um. take one step at a time and just keep doing the work. And it might take six months. I mean, sometimes I feel like nothing is happening, and then something happens. Just o sea, keep uh, doing the work. Las cosas no pasan de golpe, sino una cosa después de la otra, y bueno, irse preparando para bueno, por ejemplo, los dos años que ha tardado, pues eso que puede tardar mucho tiempo en que se mueva todo. Because ¿no? you will get a lot of rejection, and a lot of people stop. Just Don't stop. There's much rejection, and people are waiting, no? waiting. ¿Tú qué recomendarías? Pues, pues también has empezado de cero. Yo he empezado de cero. Yo pienso que sí, que hay que hacerlo un poco y depende de cómo eres. Si eres bien organizado y, y, no, y no te molesta pasar horas en las plataformas y todo eso, pues lanzarse. Yo tengo amigas que me dicen, no, a mí no me pasa nada. Yo me pongo delante de la serie, envío, es como un pasatiempo. A mí no me da dolor de cabeza. Entonces en ese caso aconsejaría buscar una distribuidora. MMS está muy bien la que me mueve este corto está muy bien te hago la publicidad ahora y el mundo de la distribución sí. es un todavía muy desconocido para para la mayoría de directores directoras aquí productores sí algunas sí. te o cobran algunas no pero el el depende fin. de las ventas de sí. festivales del sí. fin para proyecciones claro es un tema interesante no porque y hay mucha gente que se distribuye la película él. Claro, esto, eso es lo que está es diciendo. que si quieres, para hablar otro día? Un poco como ha hecho Clarissa distribuirle sí. ella misma y, y si no, buscar, a, buscar ayuda o si no alguien que te lo haga. O, sí, ya, hola. 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 Ahora. Eh, La figura del agente de ventas o agencia de ventas, ¿la conocéis? Eh, sales Agents. Um, sí, es madre, do oh, you know este modelo de distribution porque me da que la, los, una cosa es una empresa distribuidora y otra es un agente de ventas esto es así y es diferente y, sales yeah, different? Yeah, yeah. Different. y, y yeah. la manera de acceder por ejemplo okay? so, uh, so the sales agent mm -hmm. uh, you they take a percentage and then they go and find the distributors for you and the benefit It, it, the downside is you give them some of your money, mm -hmm. but the benefit is they can. A lot of distributors will not take um, a filmmaker trying to give the show the film to them. They will only go through a sales rep. Un sales manager lo que hace es cobrar un porcentaje, como es lógico. Entonces te lo lleva a la distribuidora que normalmente una distribuidora, una persona, un, una realizadora, una directora director They also make sure you get your money if you have a good one. <laughs> Which is Be sure that? They make sure you get your money because ah, some distributors don't. make it. Yeah. Si no, no I dos. liked it. i loved having a sales rep. Encanta tener un sales manager. But do you have to make do your research because there are bad sales reps too. I mean, there are people who are not very confident, right? People that you don't... Mine was what O-U-A-T media out of Canada. It was amazing. She quoted a kind of note that is incredible, that is very good or good. So, now you know one. So, you have to look for a sales manager. Yeah, yeah. I liked it. Some people don't. You are your sales manager, right? No? Otro distribuidor. ¿no? no, mi distribuidor y luego será la Agence du métrage Ah, vale. Lo que pasa es que como, como yo ya se lo vendí a una televisión, en el contrato está que durante dos años tienen la exclusividad, así que por el momento no me, no, no me preocupo. Luego será la Agence du métrage un organismo que hace eso en Francia. El otro beneficio a sales rep es

And you pay to him, or it's only the percentage? They take the a percentage, percentage. Okay. a percentage. But for me it was worth it because they handle everything. They handle, they handle everything. You give Se them, de todo. Todo. Mm. And, and then they pena. go, oh, you're going to be on canal for two years. You're going to be on canopy for, and it's It's nice. What is the percentage, <laughs> by the way? Um, it depends. Depende, Short de films depende. 30 to 35 30 35% de los beneficios. A yeah. Bueno. Sometimes pues, 40. A veces 40. Yeah. Si no tenéis han pregunta de todos modos vamos a estar ahora, ahora a las 5 empezado la sesión Animats, la penúltima y luego a las 8 tenemos la última sesión del festival Premiers, donde entre otras películas se va vamos a ver la tuya y en pantalla grande. Porque los del Juegos de selección llevamos un año ah, viendo casi 4.000 películas, ah, no, es lo mismo. Claro, bueno, no es lo mismo. Y yo también, antes lo hablábamos, no a tontería, ¿no? O sea, aparte cuando vais a un mercado, ir preparados, ¿no? No, no, la película está en un limbo, en un sitio, pero aparte, flyers y una cosa que, que antes lo hablábamos, que aquí en España la gente joven nadie tiene, pero si vas a un mercado, a un festival y no tienes una tarjeta de visita, Vosaltres sí que teniu algun. Si no tens una vergin, una tarjeta, no eres nadie. És important. una ara un de Taiwan que compra cortos, una televisió noruega que en Noruega, no en Suècia, hi un canal, els la segunda cadena pública de la televisió noruega cada setmana compra cortos, quatre cortos a la setmana, un alemà, un francès, un anglès i un espanyol. En versió original, ni subtitula ni nada, no, para para aprèncedatge de idiomes. O que hi ha un mercat internacional que aquí no existe. Pero realmente, pues normalmente a la que tiene un, un, un distribuidor o un agente de ventas o una, es igual, un festival, tiene tus contactos, entras en la rueda, ¿no? Entonces te ha pasado en Cannes, ¿no? ¿El cóctel sí. mexicano. Hostia, te encuentras allí el cuarón y todos estos. ¿Por qué? Porque estás ya en una rueda de, de profesional, que es un mm. poco networking esto, ¿no? Mm. Un poco relacionarte con la gente, aunque mm. vayas dos días intensivos o tres. Mm. ¿no? Pero bueno, sería. El tema de la distribución estaría bien entrar, pero es muy diferente, ¿eh? Por ejemplo, en, en los países escandinavos, tú mm. prestas un buen guión y. y te dan 30.000 euros y 60.000 y 90.000 para un corto. O sea, un proyecto bien hecho y es más fácil, ¿no? Pero yeah. bueno. Bueno, también antes quería a agradecer a Natalia que nos ha pasado el link también del Kino Nomad, este, que está muy bien organizado, los quebecois ah, son unos cracks. Sí. Ahí es donde está la cultura. ¿Quién lo ha pasado? De... Ah, Kino Cabaret, Cabaret en general. Kino Cabaret. Cabaret. Ahí tenéis todos eh, los kinos. Uh -huh. Ah, muy bien. Bueno, sí, está todo ahí. Gracias, Natalia. Sí, Natalia, encuentro. como el personaje de mi película. <laughs> pues muy bien, gracias a todos. Y los que vengáis... Sí, los que vengáis ahora todavía estaremos hasta las 10 de la noche por aquí en el Teatro Zorrilla, o sea que tenéis más dudas, podéis hablar personalmente. ¿no? Y ahora sí que tenéis la oportunidad, ahora sí que funciona, tenéis un café, unos zumos, o unas galletas, no sé. Estáis invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Y...